Sin perder de vista lo que pueda decir esta tarde Janet Yellen ya con los mercados europeos cerrados y finalmente elimina de su discurso esa palabra paciencia, paciente y deja abierta la puerta a una subida a corto plazo de los tipos de interés por parte de la Fed hoy. Miramos a Andalucía, porque aquí en Bolsamanía hemos preguntado a los expertos si el resultado de las elecciones andaluzas podría tener impacto en el IBEX 35. Dicen los analistas que el peor resultado posible para nuestro mercado sería aquel que mostrara un gobierno fragmentado en el que dos partidos o más de dos partidos, sobre todo más de dos partidos, tuvieran que pactar para formar gobierno. También señalan que el hecho de que Podemos saque un resultado por encima de lo que le dan las encuestas sería igualmente negativo para el IBEX 35. En este sentido, Victoria Torre de Selbank dice que sería un nuevo punto de preocupación en los mercados. Hasta el momento, lo que tenemos son sondeos, pero la constatación real de un apoyo a Podemos podría empezar a preocupar seriamente a las bolsas. El mejor resultado posible, pues aquel... Que mostrará todo lo contrario, una estabilidad en el Gobierno, una mayoría absoluta del PSOE, algo poco probable según los sondeos. O dice Juan Ignacio Crespo que el segundo mejor resultado posible sería una alianza entre el PSOE y Ciudadanos. Algo que también apoya Daniel Pingarrón de IG Márquez. En cualquier caso. Javier Flores de Asimber comenta que el impacto del resultado de las elecciones en Andalucía en el IBEX será limitado. Es lo mismo que lo que opinan el conjunto de los analistas a los que hemos consultado. Así, Victoria Torre dice: el resultado de las elecciones andaluzas tampoco debería afectar en demasía a la bolsa, ya que, aunque puede ser un reflejo de lo que puede suceder a finales de año, hay comunidades autónomas como la andaluza que siempre han sido muy proclives hacia la izquierda o hacia la derecha. Añade: Consideramos que las autonómicas sí son un símbolo más cercano a lo que pueda ocurrir en noviembre y prevemos que tengan un impacto mayor en la evolución del IBEX 35.